Vamos a ver. La derivada de la división es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado. Vamos a hacer una formulita de estas dos chulas. Por ejemplo, x quinta partido x cuadrado. Vamos a usar esta fórmula para hacer esa derivada. Que esa derivada se podría hacer mucho más fácil. Esto es x cubo y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Pero ya sabemos que nos tiene que dar 3x cuadrado. La derivada de esto sería la derivada del numerador. La derivada de x quinta es 5x cuarta. Por el denominador sin derivar, x cuadrado. Menos el numerador sin derivar, x quinta. Por la derivada del denominador, que es 2x, partido el denominador al cuadrado. 5x cuarta por x cuadrado es 5x sexta. Y x quinta por 2x es 2x sexta, partido x cuarta. Y esto quedaría 3x sexta, partido x cuarta, que efectivamente es 3x cuadrado. Que es lo que sabíamos que nos iba a salir. Ahora, aquí también puede haber funciones compuestas. Y todo el rollo ese. ¿Cómo sería? Vamos a hacer primero una facilita. Logaritmo neperiano de x partido elevado a x. Derivada. Sería. Derivada del numerador. 1 partido x. Por el denominador sin derivar, elevado a x, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es elevado a x, partido el denominador al cuadrado. Ahí no se puede, bueno, sí se puede rascar. Se puede rascar porque se puede sacar arriba elevado a x de factor común, quedaría 1 partido x, menos logaritmo neperiano de x. Partido elevado a x al cuadrado. Y se podría simplificar 1 elevado a x de aquí con 1 elevado a x de aquí. Quedaría 1 partido de x menos logaritmo neperiano de x partido elevado a x. Y una compuesta podría ser seno de x cuadrado menos 3x más 2 partido. X cuadrado más 4x todo al cuadrado. Por ejemplo, la derivada de esto sería, bueno, a raya larga, que esto va a ser un chorizo. La derivada del seno, que es el coseno, por esto sin derivar, perdón, tengo que derivarlo de dentro, porque es una función compuesta. 2x menos 3, esto es la derivada del numerador, por esto sin derivar. Menos el numerador sin derivar, que es seno de x cuadrado menos 3x más 2, por la derivada de esto que había derivado primero, la potencia que sería 2 por x cuadrado más 4x elevado a 1 por la derivada de lo de dentro que es 2x más 4 partido esto al cuadrado sería x cuadrado más 4x al cuadrado sería la cuarta y ya está.